Queridas amigas y amigos, es una alegría compartir nuevamente con ustedes. Quiero comentarles hoy acerca de los dos retiros de verano español, del 1 al 7 de julio y del 8 al 14 de julio de 2024, que hemos programado en la localidad de Ávila. Y más precisamente en el CITES, en la Universidad de la Mística. Gracias a Dios hemos podido reservar el lugar y programado estos dos retiros. Dos retiros sobre una misma temática, la oración incesante, la oración ininterrumpida, la oración continua, que al final es la búsqueda y la meta del hesicamo, de lo que nos transmite la filocalía. La búsqueda de Dios, la búsqueda de la paz del corazón, cuyo principal medio para tal fin es la oración frecuente que tiende a tornarse incesante y que también se ha llamado la oración del corazón. Cuando la oración arraiga en el corazón, se hace implícita a todos los actos de la vida humana. Es decir, nos convertimos en oración viva. Esa es la temática de los retiros, con la propuesta de recorrer diferentes métodos de oración hesicasta, bien sistemáticos, con tiempos para la práctica, con tiempos para el intercambio. Bien, pero ¿a qué vamos? Resulta que no tengo resuelto todavía, no tengo plena seguridad de poder asistir a esos retiros debido a una situación de tramitación legal como argentino en relación a España. Es decir, yo me quedé más tiempo de los 3 meses de turista y al final estuve más de un año en España y eso quizás me impida volver ahora mismo. Estamos con un abogado ahí haciendo trámites, cuestiones de reunificación familiar y demás. Pero no hay plena seguridad de que pueda ir este año. Legalmente ya estoy habilitado para el 2025. Pero al no haber esta seguridad, nos pusimos a reflexionar, a orar, y como ustedes saben que decían nuestras abuelas, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que por un bien no venga. Esto es muy cierto. En mi experiencia, en mi vida personal, lo he comprobado muchas veces. Y en esta ocasión, una vez más. A raíz de esto que les comento, le pedí al padre Juan María de la Torre, el traductor de la Filocalía, la edición de Montecassino, le pedí que él coordinara, que él dirigiera el primero de los retiros. Ustedes saben que él es un monje cisterciense que vive en el monasterio de Oseira. Y gracias a Dios aceptó. Aceptó llevar adelante este retiro. También le pedí a Pepe Girado, a quien ustedes conocen, franciscano, que nos dio, por ejemplo, una clase sobre Serafín de Charo en el curso de mística, que hizo un video para el retiro Nacer de Nuevo, retiro virtual que tuvimos a fines de 2022, el Adviento 2022. Y también lo conocen por entrevistas y demás. Bueno, Pepe Girado aceptó coordinar, dirigir el segundo retiro, del 8 al 14 de julio en Ávila. Ambos retiros con el mismo tema, la oración incesante, basándonos en la filocalía, con un esquema y un estilo propio de la Fraternidad del Santo Nombre. Así que esto es una muy buena noticia y por eso les decía que no hay mal que por bien no venga. Mi participación de poder viajar será acompañando en ambos retiros a los directores, es decir, a Juan María y a Pepe, asistirlos a ellos, quizá aportando esto que ustedes ya conocen, que es un poco siempre el intento de aterrizar, ¿no? De aterrizar
en el cotidiano alguna práctica básica que nos facilite. A ver, vamos a una pausa, presentador. Perdonen. Entonces, si puedo viajar, si Dios lo permite, estaré asistiendo en ambos retiros con esta cuestión más bien práctica, alguna pequeña cosita práctica durante el día. Si no puedo asistir, trataré de hacerlo igualmente virtual, de manera virtual. Alguna comunicación por el Zoom, ahí en vivo con ustedes. Tratando de acercarme, de estar presente de algún modo. Pero entonces, lo concreto, lo decidido, lo resuelto, si Dios quiere, es que el primer retiro del 1 al 7 lo da Juan María de la Torre y el segundo del 8 al 14, Pepe Girá. A propósito de Pepe, le hacemos una entrevista ahora el 21 de marzo, se publicará en pocos días, quizá el 25 por ahí, donde Pepe nos hará un recorrido de su proceso espiritual, sobre todo a partir de que llegó a la ermita en Tafí, en Tucumán. Esta vida de soledad, de silencio, esta vida de acogida también, porque él fue recibiendo gente ahí, se armó una especie de comunidad en torno a esto. Y ahora Pepe está en una nueva etapa de su proceso espiritual. Ustedes saben que todos somos un proceso espiritual, un despliegue en la búsqueda de Dios. Y él nos va a contar en esa entrevista una nueva situación de su vida que es interesante vean, porque esto les puede motivar a asistir a su retiro, por ejemplo. Entonces, ahí están las dos opciones. ¿Qué más? El padre José Antonio Heredia, que nos acompaña desde siempre en esto de la fraternidad. Él fue, por ejemplo, él asistió con 5 o 6 personas, más éramos, al retiro sobre el peregrino ruso, que hicimos de manera virtual los primeros días de diciembre de 2019. Ya desde ahí el padre José Antonio, un dominico, fraile dominico, formador de novicios, nos viene acompañando. Y él asistió a los dos retiros anteriores en Ávila, de 2022 y 2023. Y en esta ocasión no tenemos seguridad, él no tiene seguridad por obligaciones con la casa de formación en la que él desarrolla su vida como dominico, no tiene seguridad de cuál retiro participar o si va a poder participar. Entonces, de poder hacerlo, él concurrirá y ofrecerá también la Eucaristía, que tanto nos ha gustado, en su modo de oficiarla, en el modo silencioso, cálido y participativo en que nos brindó la Eucaristía en el último retiro, en el seminario de Ávila, por ejemplo. Así que bueno, también quería mencionarles que el Padre José intentará estar en ambos retiros o en uno, si sus obligaciones de formador de novicios se lo permiten. Bien, para no extenderme mucho, ¿qué más les puedo decir? Ahí debajo de este vídeo van a tener el enlace al formulario de inscripción. Ya está circulando este formulario. Retirarse. Retirarse. Es una oportunidad de tomar distancia, de ver las cosas en perspectiva. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba ahí en Castro de Fuentidueña, estuve 3 meses, un pueblito pequeño, hermosísimo, tranquilo, en el centro de plena meseta española. Yo subía, estaba 1 hora y media al norte de Madrid, entre Burgos y Madrid, por decirlo de algún modo. Y yo subí al Cerro Santa Lucía, un cerro bajo de 1.200 metros. Cada día trataba de subir, más que nada para
ver desde allí el pueblito y también tenía una vista de 360 grados del centro de España. Detrás de los montes allá sabía que estaba Madrid, aunque no lo podía ver, y para el otro lado Burgos, era como estar viendo toda España, ¿no? Era la sensación. Bosques, otros montes, un cielo espectacular, los campos, los sembradíos. Y allá, ese pequeño pueblo, una aldea. Y si miraba con atención, podía divisar una parte del techo de la casa donde yo vivía. Y esto a uno lo pone en perspectiva, una distancia. Allí estoy, allí vivo. Irse de retiro es esto mismo. Un alejarnos del cotidiano, del ajetreo cotidiano y tomar una nueva perspectiva, una nueva visión de nuestra propia vida. Es muy interesante esto de irse de retiro. Alejarse del ajetreo cotidiano para tener una nueva visión de sí mismo, de las relaciones personales, de la propia vida. ¿El ideal cuál es? Vivir de retiro, vivir en la ermita del corazón, de manera que todo lo que voy haciendo lo hago desde esa distancia, desde ese testigo, desde el sagrario del corazón, ¿no? Desde un ámbito de oración voy viviendo los diferentes avatares que Dios nos envía en los acontecimientos. Bueno, nada, era para comentarles algo de lo que siento que es un retiro. ¿Y qué otra cosa es fundamental en esto de los retiros? El compartir fraterno, la riqueza de los otros. Ahora acabamos de terminar en Villa Allende, en la provincia de Córdoba, en Argentina, un retiro también de una semanita, 5 días completos más, un poquito más al inicio y al final, con hermanos que han venido a ese retiro, y siempre me quedo con que lo más rico, lo más bello es ese conocer al otro, al alter Christus, esos otros Cristos, o esas manifestaciones de Dios que llegan hasta mi persona a través de los demás. Decíamos ahí en ese retiro que uno nunca sabe quién es el otro. Pero lo que sí sabemos es que puede traernos un mensaje de Dios. ¿Será un ángel ese otro que está conmigo en el retiro? ¿Es Cristo que me mira a través de sus ojos? ¿O es un hermano con un mensaje particular para mi persona? Es como cuando hacemos lectio, ¿no? La palabra, podemos leer todos el mismo versículo, pero a mí me dice algo personalmente. La palabra está viva, es una lectio. Y el contacto fraterno, cuando abrimos el corazón con los demás, y más aún en el marco de un retiro, configura siempre un mensaje de Dios para nosotros. A veces porque el otro, el prójimo, me refleja algo que está en mí y a veces porque me da una enseñanza, una riqueza. Así que los invito de corazón, quienes puedan y quieran a asistir a esto, a alguno de estos retiros. O si fuera el caso, a los dos retiros, que dirigirá, si Dios quiere, el Padre Juan María de la Torre y Pepe Girado, en este julio próximo en Ávila, en España. Quiera Dios que todo vaya bien y según su voluntad. Les recomiendo la entrevista con Pepe. Estén atentos a la publicación de la misma. Bueno, y todas las entrevistas. Han visto qué riqueza, ¿no? Qué riqueza nos muestran estas entrevistas de quienes conocemos en el día a día en la fraternidad. Les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Que Cristo los cuide. Hasta pronto.